pero ¿qué tal? Güey, ¿qué tal si es una cosita chiquita, sí, chiquita? Puede, pero eso, güey, se la van a dejar acá. No, nomás le digo, chéquela, jefe. ¿Te van a poder hasta por checarla? ¿Vas, güey, te cobran por checarla? No, sin compromiso, güey. La verdad, ahora nos pasó una tragedia. Se nos quedó la camioneta aquí en el rancho de San Agustín de los Tordos, Irapuato, Guanajuato. Se siente culero que te deje tu yegua. Es como un caballito. Y pues vamos a buscar al mecánico, que por acá está uno. Ya le hablé a mi papá, que ahí viene en camino, pero igual. Que le digo, Chuy, ¿qué tal si es una cosita chiquita y no la puede componer? Pero eso sí, como no tenemos mucha experiencia en eso que digamos, se va a querer aprovechar o quién sabe, ¿da? No hay que juzgar a nadie, pero pues vamos a buscarlo. Nos dijeron que aquí al final del rancho hay uno. Ando bien preocupado, pero es parte de esto también, amigos. Aquí vengo con el Chuy. Les cuento, amigos, los pongo en contexto. Chuy ya se estaba durmiendo, pero yo les voy a contar. Un niño nos llevó con un mecánico. Ahí se escucha bien feo. Les comento, amigos, fuimos a buscar al mecánico y un niño nos llevó con otro mecánico, y el otro mecánico nos dijo que él no sabía mucho de camionetas. Pero el niño nos dijo, no, más que sí sabe de camionetas, pero a lo mejor no sé cómo nos vio y nos dice Chuy que nos dio miedo. Y pues, o sea, aguantar vara, güey. Es lo que le estoy diciendo a Chuy. Ya está bien dormida, yo digo que ni me está escuchando. Que pues hay que aprender de todo esto, amigos. Hay que aguantar vara, la neta. Hay que aprender de todos los errores que pasan, ¿no? Así tiene que pasar. Lo que le digo a Chuy es que como ahorita, güey, en vez de agüitar, no, que ¿por qué me pasan esas cosas? ¿Y por qué? Mejor hay que decir, no, pues todo pasa por algo, güey. Y estas cosas que nos pasan, en vez de que agüitarnos, en vez de decir, sí, ¿por qué me pasa esto a mí esto? ¿Qué, por qué me pasa el otro? ¿Por qué me pasa aquello? Pues hay que verlo como una gran oportunidad, carnal, de decir que las caídas te hagan más fuerte, carnal. Decir, no, pues todo pasa por algo. Como ahorita le estoy diciendo a Chuy, pues ahorita, tristemente, pues estoy un poco agüitado. ¿Para qué les digo que no? Y el guacho no prende la camioneta. Y que aprenda. No aprende, y pues estamos aquí en un rancho. Pero les digo, pues ahora sí que no nacimos en camioneta. Yo sé que es de gran necesidad para nuestro trabajo específicamente, y para muchos trabajos es de mucha necesidad tener camioneta y así, ¿no? Pero pues haz de cuenta, pues nacimos sin camioneta, amigos. Nacimos todos descuerados, todos desvestidos, carnal. Y le digo a Chuy que si un día tú te sientes caído, te sientes derrotado, carnal, pues yo te digo, ánimo, que esas derrotas te hagan más fuerte. Que cuando te pase algo, chin, un ejemplo familiar, se murió mi mamá, se me descompuso la camioneta, me dejó mi novia y todo ese rollo. En vez de agüitarte, carnal, velo como pues, tenía que pasar y ya se sentía que iba a pasar. Y di, no, pues me pasó esto para aprender. Y bueno, al menos a mí, Orton, me pasó esto aquí de día en un rancho que más o menos conozco gente. Peor fuera que me hubiera pasado en media carretera, en la madrugada, y solo, sin gente, sin nada, y yo en un lugar que no conozco. Pero pues me pasó aquí donde, le digo, conozco poquita gente. Es de tarde, y pues suerte, mi papá va a venir por nosotros, amigos. Hay que dar esa gran lección. ¡Chuy! Se quedó dormido. Andamos bien desveladotes, amigos, y por eso tampoco les he subido ahora sí que videos, porque pues andamos de fiesta en fiesta, con mucho frío. No, les cuento que hace mucho frío en la noche, pero no me quejo, así es parte de nuestro trabajo. Chuy apenas tiene 3 días, yo tengo toda la vida, amigos. A lo mejor mi cuerpo ya se puso, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero el Chuy no me lo ha traído desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. No, mañana es jueves, mañana está 9 de igual. Ahí viene el niño que nos dejó. ¿Qué te dijo, Car?
Que no, que iba a ir a poner una llanta, que no tenía tiempo, que como más al ratito. Pero sí iba a venir. ¿Fue el que dijiste que iba en la bici? El señor Canú. No, es otro. Es otro señor ya más. No. Viejo, nomás el otro era el de la bici, es el que parcha las motos. ¿Pero sí le dijiste cuál camioneta era? Sí. ¿Qué le dijiste de esa que está ahí? Sí, sí se sumó. No, pues ahí le dice si nos hace el favor, porque mira, ya se quedó dormido él, mira. Ya anda bien desvelado ya tenemos como 4 días. Como andamos en los juegos, andamos. ¿A qué hora se acaba la fiesta? La fiesta se acaba tarde y todavía en lo que recogemos, en lo que cargamos, en lo que llegamos a la casa, descargamos, o sea, hace el rato y pues ya andamos desvelados, cabrón. No, pues muchas gracias, ¿cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Juan. Gracias, Juan. ¿No traes 5 para darle a Juan? ¿Sí? ¿Puedo traer? ¿Cómo? Ya no traigo. ¿Te doy un 5? ¿Eh? Darte una moneda. Dame una donde a 5 chun. Déjale una. ¿Por qué fue? ¿Qué, güey? ¿No tres monedas? No, aquí yo le doy. ¿Qué quieres? Monedas o darle al morro. No, compa, si no se dejó dormir, vete por allá. Se llama ya. Hay un cerro cerquitas, compa, aquí. ¿Eh? Hay un cerro cerquitas. ¿Cómo? Hay un cerro. ¿Un cerro? Para que camine, le gusta mucho caminar. Pues para despejar la mente, primo. Ya estoy grabando aquí, mira. Vas ahí en la televisión. Para que lo busques. Gracias, gusta, ¿eh? Bueno, un sí. Cerro por aquí nomás, se va toda la carretera y ahí se mira como una reserva. ¿Pero está muy lejos? No. Lánzate, llévalo. El perro y yo, llévalo. Ahí te voy a grabar. No, pero yo no voy hasta allá. Yo tampoco, no mames, güey. Está bien solo para allá. No, pues me queda. No deja dormir. Ahí hay puras. Allá hacen puras maldades. ¿Dónde? Ahí hacen brujería. Oye, chuy. Hijo, ¿y aquí no hay muchachas o qué? Se las robaron ya todas. ¿Ya se las robaron a todas las muchachas? Este tiene los ojos verdes, tiene los ojos de color, ¿no, primo? ¿Sí tiene novio o no? Esto le gusta a los muchachillos, ¿eh? Mira, no prendí la guacha, ¿eh? ¿Qué es, primo? ¿Qué será, primo? ¿Lo tiene neutral? Sí, mira. A ver, le meto velocidad, ¿qué tal? Dice también. ¿Y que aprenda, güey? Drake, dice Drake. La bomba, güey. No, la pila. No, ya acabamos la pila. Ya. Porque marcha así, trae pila, así trae, güey. Ya quería aprender, güey. Lo más es que acelere un poquito, no le acelere mucho. Ah, la verga, ¿sí viste, güey? Este niño sí sabe, a ver. No, pero es que no le suelte el clutch. Ahorita aquí como bajada. Pero ahorita que le repusieron, abrieron la llave. ¿Sí? ¡Hola, oh, verga! Ya quiere aprender, güey. Es que no, porque. Ah, no, pero no se boca. No, Carl, no, ya. Ah, es que no le haga así porque. Se. Pues se les. Ya ve que tiene una bolita atrás. Se le chingan unas piezas de allí. Porque le hace así. Es que el tiempo que está prendiendo, si se lo suelta. Pues como que se jalonea. Y así el tiempo que le meta la velocidad, que se la vaya. Que la vaya soltando el clutch. Sí, ya digo, porque este güey lo sabe. Se le va a ir jalando, pues. Me estoy grabando, compa, ahí. Si salgo en el pinche canal y YouTube quedando dormido, te voy a quemar también, compa. No, ya entrevista al niño, dile que cómo se llama, no tiene por ahí alguien ahí. No sé. ¿Se robaron a todas las muchachas de aquí, amigo? ¿Eh? ¿Ya se robaron todas las rocas? No. Aquí está el niño, miren. Dile, hola. Ahí está, nos hizo el paro. Fue el que les digo que nos llevó un tal mecánico. ¿Y qué dijo el mecánico acá? Que no sabía. Pero tú qué dices, si ¿sí sabes o no sabes? ¿Eh? ¿A que sí sabe? Nada más sí. Que no quiso. ¿Sí lo ves en su canal este? ¿Eh? ¿Sí lo ves? No. El otro niño, un niño de aquí sí me sigue en el YouTube. Soy. ¿No son mis videos? Sí, no. Es que la. ¿O qué tal si una puchada, Chuy, también? No, pero de güey, se va a quedar la bomba.
Déjale, digo, para ver, pues, a ver si... Es que yo creo que le apretaron el clutch y al tiempo que le dieron, se lo soltaron y... Es que rápido, es que yo... Es que hace... como prender y no sé, no le apretaron el clutch. Haz de cuenta que yo sí la sé prender, cara. O sea, se me ha apagado otras veces. Y nomás le hago así bien rápido, prende, pero ahora no quiso prender y como que no da marcha, güey. Mira, y lo voy a decir. Luego si ¿sí trae gas, si ¿sí lo marca la gas? Sí, pues la acabamos de echar. ¿Cuánto le echamos, Chuy? ¿Cuánto, Chuy, le echamos? Te hablo, Chuy. No te duermas. Pues, ¿por qué te duerme, Chuy? No, porque es que este, mira. Hijo, aquí no hay alcohol, cerveza, mujeres, no. ¿Cómo? Oíste, loco. No hay mujeres, alcohol, vino, mujeres, aquí no hay nada. Oye, este loco ya está alucinando. Más con que sepan hacer de comer. Este vato es bien dormilón. ¡Chino! ¡Mira, Chuy! Este vato es bien dormilón. ¿Cómo que te mira? ¿Mira un cabrón? ¿Es que mira vieja, hijo? ¿Eh? Es que mira a las viejas, pues. No, el día. ¿Te gustan los hombres a ti, de que no? El día está casado, sí, primo. Él ya está casado, ni le digas porque él ya está casado. ¿Está casado? Edad tú, pues quién más. A ver, ahorita que llegue mi jefe. Es que yo cuando la he prendido, sí. Es que después yo le aprieto el clutch, la puchamos y nomás. Se lo saca rápido. En pura segunda, primera. No, en segunda, primo. ¡Pum! Así era. ¡Pum! Y otra vez se lo metes y prende y la acelera. Prende, pero no. Yo porque prendo así de volante, de rápida, pues. Yo nomás le pongo primera y al tiempo que va recesillo. Se lo sacas. Se lo suelto y es cuando. Pero primero le dejo la llave abierta. Y ya. Ya el tiempo que prende y se va dando. Pues ya nos traen, amigos, ya qué más. ¿Qué más hacemos? Ya vamos para la casa. ¿Ustedes cómo ven? Pues la neta, comenta mi compa Chuy que a veces de repente hay veces que... ¡A la verga! Como que no le agarran los frenos, se da igual. Ah, pues deja prenderla, güey. La traigo con seguro. Amigos, ya llegamos, amigos, a la casa. Gracias a Dios. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Lo bueno que ya estoy aquí en mi casa, ya mañana vemos el problema, lo que tenga. Sí, es mi error, es error de todo y son cosas que pasan. Si me regaña mi papá o cualquier cosa, lo voy a aceptar y pues a darle. ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale, échale! ¡Viene! Pues a ver qué pasa ahorita. ¡Échale, échale! ¡Échale más! ¡Más! ¡Más! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale, échale! ¡Ahí! ¡Échale, échale! ¡Ahí mero!